Saludos cordiales, bienvenidos al canal Más Blanco que la Leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 22 de septiembre del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional. Ya sabéis que ayer el Real Madrid jugó contra el Español y se alzó con la victoria. Además, en el clásico del baloncesto en la Supercopa Endesa también lo ganó el Real Madrid. Y hoy tenemos las citas de Barcelona y Atlético de Madrid. Además de la final también de la Supercopa de Baloncesto. Así que tenemos contenido por doquier. Espero que todos estéis apoyando con el botón de like, totalmente gratis. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Y háganse miembros de una puñetera vez si quieren apoyar más. Vamos a repasar primero de todos los resultados y partidos de hoy, señoras y señores. Aquí tenemos, ladies and gentlemen. Partidos que se jugaron en el día de ayer en Premier League: West Ham 0, Chelsea 3. Cuidado que el Chelsea está renaciendo. Aston Villa 3, Wolverhampton 1. Fulham 3, Newcastle 1. Leicester 1, Everton 1. Liverpool 3, Barnum 0. Southampton 1, East Town 1. Tottenham Hotspur 3, Brentford 1 y Crystal Palace 0 Manchester United 0 de verdad lo de United es que es una irregularidad personificada seguimos con la Liga e eSports Real Valladolid 0, Real Sociedad 0 Osasuna 2, Las Palmas 1, Valencia 2 Girona 0, se empieza a notar ya el efecto Champions en el Girona y el Valencia logra su primera victoria de la temporada y Real Madrid 4, Español 1 en la Bundesliga alemana. Bochum 2, Ostein Kiel 2, Heidenheim 0 Friburgo 3, Unión de Berlín 2, Hafen 1, Werden Bremen 0 Bayern Múnich 5, cuidado, ¿eh? Viene el Bayern de meter 9 2 en Champions, ahora 0 5 en la liga, ¿eh? Cuidadín con este Bayern, ¿eh? De Company. Ese que no valía después del primer partido, señores, ¿eh? Eintracht de Frankfurt 2, Borussia de Mönchengladbach 0. Proseguimos con la serie italiana: Venecia 2, Genoa 0, Juventus 0, Napoli 0, y Leche 2, Parma 2. En la liga oh, francesa: Lille 3, Estrasburgo 3, Rennes 1, Lens 1 y Reims 1, Paris-Saint-Germain 1. Primer pinchazo del Paris-Saint-Germain. Vamos directamente a la primera liga portuguesa: Río Ave 2, Estoril 2. Santa Clara, 1, extrema estrella de Amadora, 0. Victoria de Guimarães, 0, Fútbol Club Porto, 3. Y Moreirense, 0, Famalicao, 0. Por último, en la Liga Hypermotion, Racing de Ferrol, 1, Albacete, 4. Eldense, 1, Real Oviedo, 1. Deportivo de la Coruña, 0, Burgos, 2. Y Real Zaragoza, 2, Levante, 1. Vamos a los partidos de hoy, a ver si tenemos algo interesante... Tenemos en Premier League a las 3 de la tarde Brighton contra Nottingham Forest y a las 5 y media, cuidado, eh, Manchester City-Arsenal, partidazo, lastimosamente coincide con el partido del Barça, en la misma hora, ¿no? Bueno, el Barça empieza un poquito más tarde, pero durante el partido coinciden. ¿Qué cojones? ¿Me están atacando un bicho? ¡Vais! ¡Vais! Continúo En la Liga y, y Sports 2 del mediodía Getafe-Leganés ¿eh? Qué ganas de tragarse a las 2 del mediodía Un Getafe-Leganés ¿eh? Hay que echar mucho estómago, la verdad A las 4 y cuarto Athletic Club de Bilbao Celta de Vigo A las 6 y media Villarreal-Barcelona Partido que estaremos narrando en este canal Y a las 9 de la noche Rayo Vallecano-Atlético de Madrid Hay que decir que la Supercopa de Baloncesto Me parece que es a las 8 de la noche Real madrid unicaja Así que a la que termina el Villarreal-Barcelona Cortaremos el directo E iniciaremos ya con el partido ya empezado De la final de la Supercopa Así que hoy doble cita también eh. Qué barbaridad señores, es un no parar esto Tenemos en Bundesliga Alemana A las tres y media Bayer Leverkusen de Xabi Alonso contra Wolfsburgo A las cinco y media Stuttgart contra Borussia Dortmund Y a las siete y media San Pauli-RBL Leipzig No me lo puedo creer de verdad La Bundesliga que era la liga más pura de todas También ha caído en los horarios de Tebas en poner un partido a cada hora. De verdad has caído en esto, Bundesliga. No puedes caer tan bajo, en serio. ¿eh? Bueno, ya no queda salvación, señores. En serie italiana, 12 y media al mediodía. Fiorentina Laccio. Buen partido. A las 3 tenemos Monza Bologna. A las 6, Roma Odinese. Y a las 8 y 45, Inter Milan. Partidazo, ¿eh? Partidazo. Aquí en Italia también. Un partido a cada hora, ¿eh? Bueno, esto es lo que hay. Vamos directamente a la Ligue 1 francesa, a las 3 de la tarde, Mónaco contra Le Havre. A las 5, Engels contra El No, Brest contra Toulouse. Montepellier contra Auxerre. Y a las 8 y 45, otro partidazo. Lyon contra Marsella. Oye, buenas citas en el día de hoy, eh. Buen menú, eh. Buen menú. Tenemos en primera liga a las 4 y media, Gil Vicente contra Casapía. A las 7, Farense Arauca. Y a las 9 y media, Sporting contra AOS Futebol. Alala. Por último, en la Liga High Promotion, a las 2 del mediodía, Tenerife, Sporting de Gijón, un clásico. A las 4 y cuarto, Cartagena, Cádiz. A las 4 y cuarto, también, Castellón, Racing de Santander. A las seis y media, Elche, Andés Y a las 9, Almería, Eibar. Bueno, pues toca ir a por las portadas empezaremos con la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos el abrazo entre Vinicius y Rodrigo. Un Vinicius que ayer fue suplente y le vino muy bien la suplencia porque entró en la segunda parte para intentar darle la vuelta al marcador y lo hizo, ¿eh? Con una asistencia absolutamente de oro a Rodrigo, una conexión que la verdad cuesta ver, pero ayer conectaron con esa asistencia y ese gol y luego ese gol de Vinicius Jr tras pase de Mbappé, o sea, que ayer empezaron ya a conectar un poquito, ¿vale? Vinicius con Rodrigo, Mbappé con Vinicius, por algo se empieza, ¿no? Y 4-1. Dice el titular, el rey del rock. Vinicius, que empieza en el banquillo, lleva al Madrid del 0-1 a la goleada. Da el segundo tanto y marca el tercero. Mbappé dispara nueve veces, pero solo puede anotar en un penalti provocado por Hendrick. ¿eh? Bueno, yo creo que ayer vimos la mejor versión del Real Madrid de la temporada. ¿Qué puede significar esto? De que el Madrid pues, va cogiendo un poquito el tono físico, va conjuntándose un poquito mejor. Cierto es que hubo tramos de partido donde el Madrid volvieron a verse demasiadas carencias, sobre todo en el inicio de la segunda parte, ¿vale? Pero la primera parte me gustó bastante, a pesar de que nos costó meter gol. Hay que decir que en Madrid hay una estadística brutal que no la tengo aquí en mano, pero se ve que en las primeras partes no metemos gol a nadie, absolutamente a nadie. Y en las segundas partes es cuando facturamos todo, ¿no? Pero el Madrid les cuesta Dios y ayuda a marcar en la primera parte, ¿eh? No lo logramos, de hecho. Y bueno, pues fue salir Vinicius y cambió el partido, ¿no? Le dio esa chispa, aprovechando que el rival está un poquito más cansado. Y aportó cosas muy buenas el brasileño, por fin, porque estaba haciendo un inicio de temporada absolutamente atroz. Y bueno, pues el Madrid terminó goleando, pero bueno, yo creo que el partido fue para haber metido una super goleada de escándalo, porque entre todos los que fallamos en la primera parte y en la segunda, quedando 4-1, podía haber sido tranquilamente 8, 9, 10, tranquilamente, con un poco de puntería. Lo que pasa es que lo dicho aquí en Mbappé, pues otra vez tuvo el día horrible, ¿no? O sea, Mbappé está teniendo una dificultad para tener puntería, pero brutal, ¿vale? Absolutamente brutal. Puede tener 7, 8 y hasta que no es de penalti no la mete. Es así, ¿no? Entonces esperemos que Mbappé termine encauzando su camino y empezando a tener un poquito más de puntería, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Victoria del Real Madrid. Y el detalle importante lo ponen otra vez los antimadridistas, ¿vale? Que es alucinante, es una enfermedad. Incurable y, y de una gravedad extrema, ¿no? Porque resulta que termino de ver el partido y me empiezo a encontrar lloros de la gente en la caja de comentarios y por Twitter, la gente llorando por el penalti que da el 4 a 1, que es un penaltazo en una catedral, un penaltazo en una catedral, que la falta empieza afuera. Lo que pasa es que Hendrick mantiene la carrera, sigue corriendo ahí con una fortaleza increíble y no lo pueden tirar. Y cuando está dentro del área, ahí se deja caer, pues, pero le siguen agarrando. No, no es que se deje caer por gracia de Dios, sino porque le están agarrando hasta ahí, ¿no? El reglamento lo dice, claro. Si tú empiezas a agarrar fuera, pero la jugada termina dentro, es penalti. Pues hasta eso lloran, ¿vale? Un penalti que era el 4 a 1, que ni siquiera es un definitorio para nada, ¿eh? Pues llorando aquí de que si no, es penalti, que no sé qué, que si robo, ¿eh? Pero a ver. Chusma, que sois chusma, ¿vale? Chusma enferma, ¿vale? Sois enfermos mentales. Esto no sé si tiene algún tipo de cura, yo creo que no, ¿eh? Con 0-0 en el marcador, cuando el resultado sí que está apretado, 0-0 en la primera parte, hay un penalti favorable al Real Madrid que el árbitro se hace el ciego. Por una falta que se pitan 500 durante el partido, que está muy de moda, que es el típico, la típica disputa de balón, manotazo hacia atrás y le das en la cara, falta. Te la están pitando siempre. Hay 500 por partido y 500 se pitan. Pues curiosamente ayer, cuando era dentro del área favorable al Madrid, para pitar penal de favor del Madrid, con 0-0, no la pitaron. ¿eh? Y de eso no decís nada. Ahora, quejarse por un penalti bien pitado, que es el 4-1, que no sirve para nada, que si nos lo dan bien, que si no te lo dan, pues nos da igual... Y, y, y os ponéis a decir robos. Es que estáis enfermos, de verdad. No tenéis curación. No tenéis curación. Pero contra más lloréis, más se disfruta. Porque imagínate que la gente con las victorias del Madrid, los antimadridistas dijeran: Pues qué bien el Madrid, qué maravilla. Eh. Si no lloran, no se disfruta tanto. Hay que verlos rabiar como perros, ¿vale? Como chihuahuas. Que son es lo que son, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Arriba, super campazo. Dice el titular. Hablando del Real Madrid 89, Barça 83 en la semifinal de la Supercopa de la. Supercopa Endesa, ¿no? ¿Se llama? Supercopa Endesa. El imparable base tumba al Barça y mete al Madrid en la final de la Supercopa ante Unicaja. El otro partido fue UCAM Murcia 78, Unicaja 84. O sea que creo que se repite la final del año pasado, ¿no? El año pasado también fue un Real Madrid Unicaja, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver, porque Unicaja siempre es un equipo peligroso y el Madrid ayer demostró que. Bueno, está en pretemporada todavía, ¿eh? No ganó de manera excesivamente holgada. Hubo tramos donde se alejaba del marcador, el Barcelona recortaba, incluso en el último cuarto sensación de que el Barça podía ganar el partido, pero al final el Madrid aparece siempre su chispa, su calidad, su ADN y solventa el partido, ¿no? Y el Madrid que buscará hoy ganar su séptima Supercopa seguida, ¿vale? Es una cosa de loco lo que hace el Real Madrid, ¿vale? Poco valorada, ¿eh? Pero de locos. Abajo hablan de un líder al límite en Villarreal. Hablando del Villarreal Barça. Ocho bajas culés ante un submarino revitalizado. ¿eh? Partido importantísimo para ver si el Barça sabe reaccionar tras la caída en Champions, si le afectan o no. Si le afecta al calendario Liga Champions, que es diferente al jugar Liga, Liga, Liga nada más. Y ante un Villarreal que ha muy bien la temporada, que defiende mal, defiende mal, pero ataca muy bien. O sea que esto puede ser una locura. De partido entre Base y Villarreal. ¿eh? Bueno, siempre lo son, ¿no? Porque cada temporada el Base Villarreal... 3 a 5. 4 a 5. Cosas así, ¿no? Estamos viendo este tipo de partidos. O sea que... Cuidado, ¿eh? El 0-0 sí que parece improbable. Sobre el Rayo Atlético. Herida abierta en Vallecas. El 0-7 del curso pasado. Y James marcan el duelo. Hoy a las 9 ¿eh? del VI Madrileño. Sobre tenis, la Rock Labor Cup. Dice aquí Alcaraz. Se gusta ante Shelton. Shelton Benjamin. Cuidado, eh. El español se impone en dos sets, pero la jornada acaba mal para Europa. Pierde 8 a 4. La verdad que no tengo ni idea de cómo va esta competición. Ni tengo interés de saberlo, eh. Más abajo hablan de hockey sobre patines. La selección femenina campeona del mundo al ganar a Portugal 2 a 0. ¿eh? Oye, es que bien se nos dan los deportes de equipo, eh, en España. Parece mentira que luego no nos podamos unir, unir en nada. Cuando en el deporte, cuando estamos unidos, triunfamos, ¿no? Eso demuestra que España, cuando se une, funciona bien. Pero somos incapaces de unirnos y hay una división y un odio entre los españoles alucinante, ¿no? Bueno, no tiene solución este país. Vamos directamente al diario Marca. Esto sería más contenido, Sergio Life, ¿vale? Aquí tenemos el diario de Tebas, que y Gilmarín, más chorista, más moratista que es el Marca. Y vemos a Vinicius y a Rodrigo abrazándose. Sale la foto, Rodrigo, ¿eh? Aunque no se le ve la cara. Está como censurado, ¿no? Dice titular: Cogen el ritmo. El Madrid golea y suma cuatro victorias seguidas. Los de Ancelotti remontan el autogol de Courtois con un vinichus estelar saliendo del banquillo. El brasileño anota y asiste. Carvajal, Rodrigo, Mbappé completan el triunfo. ¿eh? No pasa nada si alguna de las estrellas chupa banquillo algún día, ¿vale? Y más si están frustrados que no les sale nada. Porque saliendo desde el banquillo puede ser la clave. Y la estrella del equipo. Ayer Vinicius chupó banquillo, la gente podía pensar, bueno, pues está castigado o está tomando descanso porque no da ni una. Sale la segunda parte, ¡pum! Y es la estrella. ¿Qué más da jugar? ¿60 minutos, 90 minutos o 30? Mientras sea la estrella, pues bienvenido sea. Si son 30, pues 30. Y Hendriki, por, eh, por ejemplo, pues el tío le están dando ahí 10 minutos por partido o menos y los aprovecha todos. Todos y cada uno de ellos. ¿eh? Es una cosa de loco lo de Hendriki, eh. Una cosa de absolutamente locos, ¿eh? porque el penalti que genera es una jugada pff, descomunal, ¿vale? Absolutamente descomunal. Bueno, estoy contento por el Real Madrid, aunque hay cosas que mejorar, repito, reitero, sobre todo ese inicio de segunda parte que, que nos pudo meter en problemas. Menos mal que el Madrid pues metió el empate rápido, ¿no? Arriba hablan de examen de cambios para el Barça en la cerámica. El líder mide su racha ante un gran Villarreal sobre el Rayo Atlético, día de oportunidades para los suplentes rojiblancos. Simeone podría hacer rotaciones en Vallecas, ¿eh? podría, ¿eh? lo veremos. Abajo Holland del Madrid Unicaja final de la Supercopa, muy escueto el titular, ¿eh? Sobre boxeo dice el boxeo está de vuelta. Gadia y Reyes Splash, estrellas del eh, pugilismo en los juegos se exhibirán en el Marca Sport Weekend. Coño, por, para estar de vuelta no ha puesto nadie. La derrota de Joshua, que fue ayer en el combate de boxeo, ¿vale? Nadie lo ha puesto, o sea que tampoco interesará tanto el boxeo, ¿no? Sobre hockey y patines, España gana su octavo mundial. 0-2 a Portugal, ya sabéis. Y sobre el mundial de fútbol sala, España golea y pasa octavos como primera de grupo. 0-8 que ganó, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Vamos directamente al diario mes independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Ya que hablan de prueba de altura, ¿eh? El Barça mirará de alargar el estado de gracia en la liga en una visita muy exigente en el campo de un Villarreal en Valentonado. abre las comillas, hemos de jugar con la misma pasión e intensidad que lo hicimos con 10 en Mónaco, dice Flick, condicionado otra vez por las bajas. ¿eh? Bueno, pues como jueguen como contra el Mónaco, lo van a llevar mal, porque es que nos quieren hacer ver que el Barça contra el Mónaco hizo un buen partido, ¿vale? Como que aguantó bien, no sé qué, pero ¿qué me estáis contando? O sea, el resultado es engañoso 2 a 1, pero pudo quedar 5 o 6 a 1 tranquilamente, ¿eh? Como que aguantó bien, lo que pasa es que, pues el Mónaco era una escopeta de feria. Pero vamos, es que solo hay que ver la estadística de tiros, ¿no? Fue un vendaval, ¿eh? Pero bueno, si te quieren vender aquí como si la gente no hubiera visto el partido, pues nada, ahí queda. Sobre la Supercopa CB, un final ajustado que sale cruz. El Barça de Peñarroya es eliminado, eliminated. No me sale la voz, ¿eh? En semifinales por el Madrid que hace valer la inspiración de Campazzo, qué gran jugador Campazzo, de verdad qué maravilla. Eh... Qué más tenemos por aquí sobre el español Real Madrid, alegría blanquiazul en el Bernabéu es la alegría en el eh, joder, empezamos otra vez. La alegría blanquiazul en el Bernabéu es efímera. ¿eh? Como muy corta, ¿no? Courtois se marca el 0-1 en el 54, pero la reacción del Madrid es contundente, ¿eh? como debe ser. Martillo, pilón. Sobre el Girona, la peor cara en el campo del colista. Un Girona estéril pierde en Mestalla con dos chutes desviados por Juanpe. ¿eh? Maldita la desgracia del Girona, que los dos goles fueron iguales. ¿eh? Disparos del Valencia desde fuera del área o desde la frontal. Tropieza en un defensor, la desvía y el portero no alcanza. Los dos iguales, ¿eh? calcado. Una cosa de locos, ¿eh? Vamos al diario Sport. Y aquí el protagonista es Lamin Yamal. Dice el titular: vuelve el líder. Los blaugranas se enfrentan al Villarreal con el objetivo de volver a sumar de 3 en 3 y olvidar el tropiezo europeo ante el Mónaco. El equipo de Flick busca su sexta victoria consecutiva en Liga en un estadio en el que ha ganado en las últimas 5 visitas. Bueno, ya sabéis que el Villarreal, pues, normalmente da mucha guerra, pero termina perdiendo, ¿no? Termina perdiendo, aunque en casa del Barça el año pasado sí que sacó la victoria, pero en su propia casa siempre pone el culo en pompa, ¿no? Por H o por B. Arriba, remontada para evitar un buen susto. Eh, sobre el baloncesto, el Barça cae en el primer clásico en la Supercopa, como es habitual. Sobre la Liga Femenina, Sevilla 0 Barcelona 1, un gol de Aitana da el triunfo en Sevilla. Parece que el Barça ya no, no golea tan fácilmente, ¿no? Da la sensación, ¿eh? Con nuevo técnico, ya sabéis. Sobre MotoGP, Pecco gana la sprint por un fallo de Martín. Márquez se queda sin podio. Y sobre Fórmula 1, pole para Norris y accidente de Sainz. Alonso sale séptimo. Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. No entiendo que coincidan el mismo fin de semana motos y Fórmula 1. No lo entiendo. Nunca lo entenderé porque se está poniendo de moda esto. Cuanto antes era imposible. Antes era una semana MotoGP, otra semana Fórmula 1. Nunca coincidían. Y sabías tú que un fin de semana tenías las motos y otro fin de semana la Fórmula 1. Ahora coinciden. Y evidentemente las motos salen perdiendo, yo creo, ¿eh? Salen perdiendo. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí vemos a varios jugadores del Barcelona entrenando, dice el titular, sin excusas. El Barça a reaccionar en la cerámica tras el caos del Mónaco. Flick exige el triunfo, pese a contar con pocos efectivos. ¿Mm? Eh, bueno, el Barça juega con presión hoy, ¿eh? con la presión de que el Madrid ha ganado Y el Barça pues, bueno, tiene una ventaja, una cierta ventaja Pero si hoy el Barça pinchase, dirían, cuidado, ¿eh? empiezan a venir las dudas Empiezan a venir las dudas Arriba hablan de Vinicius, tumba al español Los periquitos se adelantaron 0-1, pero la entrada del brasileño revolucionó el duelo Sobre el City-Arsenal, cara a cara entre los dos gallos de la Premier ¿eh? Un partido muy importante porque hoy el City puede poner tierra de por medio, eh sobre el Valencia, 2-0 a cero. Los de Mitchell encajan dos goles en dos minutos. Los dos iguales, además. Sobre hockey y patines, 0-2. La selección femenina suma su octavo título ante Portugal. Octavo título, o sea que se nos da bien, ¿eh? En el hockey y patines. Sobre baloncesto, la mejoría azulgrana no alcanza para ganar el clásico. Eso debe ser muy triste. Es decir, hemos mejorado, pero aún así seguimos perdiendo. ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo versión Guipúzcoa. Porque ayer jugó la Real y sigue que, eh, sin ganar a nadie, ¿eh? Sin ganar a nadie. Dice el titular secos de gol. Encima es más que no marcan un gol ni a Arcoiris, ¿no? Hablando del Valladolid cero, Real Sociedad 0. Una Real mucho mejor dominante y que genera múltiples ocasiones. No acierta y se vuelve sin los tres puntos. Becker arropado por el rombo. Marra un mano a mano claro. Y Ozcacar evita heroicamente el gol cantado de Oscarson. Palabras de Manuel. Es increíble que nos, cuente, nos cueste tanto marcar. Bueno, pues un problema muy gordo, eh, no tener nada de gol, eh. Es un problema tremendo, eh. Un problema tremendo. La Real va a pasarlo muy mal esta temporada, eh. Vamos directamente a la versión de Vizcaya, porque hoy juega el Athletic Club. Y se enfrenta contra el Celta, que ha empezado muy bien la temporada el Celta, cuidado, eh. Dice titular con V de Victoria. Los rojiblancos buscan dar continuidad hoy a los triunfos logrados tras el parón frente a Las Palmas y Leganés. El equipo bilbaíno está, tocando, uh, está tocado del ala a izquierda dadas las bajas por lesión de Nico, Williams y Yuri. ¿eh? Palabras de Valverde, el Celta trata bien el balón, tiene jugadores con buen pie y hace un gran fútbol. ¿eh? Bueno, pues es un buen partido, la verdad. ¿eh? Veremos quién sale victorioso. Vamos al Supermierda que hoy estarán contentos, imagino. Con chorra, pero vale, ¿eh? Dice titular Liberación. El Valencia derrota al Girona con dos goles en dos minutos de Rioja y Dani Gómez y suma su primera victoria en trece partidos. Mestalla resucita al equipo de Baraja y ruge por el adiós de Lim. Bueno pues que sigan rugiendo. ¿eh? Mamardas Billy brilla otra vez en la primera portería cero desde mayo. ¿eh? Bueno pues un poquito de respiración para el Valencia y pero bueno siguen el descenso todavía ¿eh? que no se piensen que están salvados ni mucho menos. Sobre el Zaragoza 2-Levante 1, un buen levante cosecha su primera derrota. Sobre el Villarreal-Barcelona, el invicto Villarreal quiere tumbar al Barça. ¿Lo logrará o no? Eh? Dios quiera. Sobre el baloncesto, hablan del Valencia Básquet ensayo de la final de la Supercopa contra el Jairis. Esto es baloncesto femenino, ¿no? Sobre el MotoGP, pole para el Canet que tritura su propio récord. Vamos directamente al estadio Monchita Garra del Cuello. Y aquí hablan de hubo suerte. Una caída fortuita de Joan Jordán sobre Isaac Romero lesionó al Lebrijano, que tuvo que retirarse antes del cuarto de hora de partido en Mendizorroza. El delantero no tiene ningún daño óseo, articular o ligamentoso, quedando todo en una pequeña elongación. El 7 de Nerviones ha empezado ya a tratarse con los fisioterapeutas y pondrá todo de su parte para que la recuperación sea rápida y satisfactoria. Por otro lado, Shaw sufre una lesión de grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho, por lo que no estará disponible hasta la vuelta del parón de selecciones de octubre. ¿Eh? Mucho texto, ¿vale? Mucho texto para una portada, la verdad, hay que ser un poquito más escuetos, ¿no? Bueno, abajo donde no hay techo, y Kerlosada revela en una entrevista con Estadio Deportivo su deseo de marcar el gol que sirva para ganar un título con el Real Betis. Ya sea la Copa del Rey o la Conference y su celebración. Se abre las comillas, tirarme de rodillas, quitarme la camiseta y celebrarlo, bailar allí. ¿eh? Bueno, ahí queda, ¿no? En su cabeza era espectacular, vamos a ver si lo consigue. Arriba hablan de Vini al rescate. La entrada de Vinicius desde el banquillo fue crucial para la remontada del Real Madrid ante el español, tras un gol en propia de Courtois con tantos de Carvajal, Rodrigo, Vini y Mbappé. También hablan abajo del Villarreal-Barça, duelo de invictos. Villarreal y Barcelona exponen en la cerámica el gran arranque liguero que ambos han protagonizado y que tienen a los locales en puestos de Champions y a los visitantes como líderes en solitario. Vamos directamente al Sunday Express Sport. Y aquí, curiosamente, no hablan de boxeo. A ver si lo sacarán mañana. ¿eh? A lo mejor termino demasiado tarde el combate, no sé. Puede ser. Bueno, aquí vemos a Pep Guardiola como no haciéndose la víctima, que es su hobby favorito, ¿vale? Hacerse la víctima, ¿eh? Dice el titular, You hope to see us gone, ¿eh? Todos, o, o bueno, o esperas que nos vayamos, dice aquí, ¿eh? Palabras de Pep, todo el mundo quiere que el City desaparezca de la faz de la tierra. A ver, deja de hacerte la víctima, ¿vale? Lo que quiere la gente es justicia, porque habéis hecho un montón de trampas, ¿vale? Un montón, ni una ni dos, ciento y pico trampas. La gente simplemente quiere que se haga justicia y os pongan una sanción como Dios manda. ¿Vale? Para que la gente no vea que hacer trampas sale de gratis. Es así. Y demasiado está tardando la sanción. ¿Y hicisteis trampa también para libraros de la sanción de la UEFA. Es que sois un club de tramperos, de verdad. ¿eh? De tramperos asquerosos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es hacerte la víctima y decir que el mundo me persigue, ¿no? En fin. También hablan del empate de United, dice aquí Playing for Keeps. ¿eh? Que esto no lo ha sabido traducir bien la web, pone jugando para quedarse. ¿eh? Yo no sé si está bien traducido, no lo creo. ¿no? no lo creo, pero bueno, United lo dicho, ¿no? Mucha irregularidad y a este ritmo es imposible que compita por nada, United. Podrá competir a lo mejor por alguna copilla de estas que tienen en Inglaterra, pero poco más, ¿no? Vamos al diario El Equip donde hablan del Lyon Olympique de Marsella. Buen partido, la verdad. Dice, emoción garantizada, ¿Mm? Sensaciones fuertes garantizadas sería más, eh, más claramente la traducción, no es que esta web traduce muy mal. ¿eh? El Owell busca regularidad y resultados a la altura de sus ambiciones y el OM ha empezado con buen pie el campeonato, por lo que hay mucho que esperar de este primer gran choque de la temporada. ¿eh? Veremos quién sale vencedor. Arriba hablan de primer golpe de freno hablando del pinchazo del PSG que empató, estaba ganándolo todo pero primer empate ¿eh? notó el esfuerzo de la Champions. Vamos a la gacheta de los sports donde hablan del derby entre el Milan y el Inter, que es muy importante. ¿eh? Dice: Derby de la verdad. Inter que bate récords, Milan de rescate. Inzagui persigue el séptimo derby consecutivo para mantenerse arriba. Fonseca se lo juega todo con dos delanteros. Morata, Abraham. Cuidado, ¿eh? vaya dupla. ¿eh? Sobre la lluvia, mal de gol. El Napoli de Conte aprovecha a Mota, los bianconeri llevan tres partidos secos. blajovic fuera después del primer tiempo. ¿eh? No termina de arrancar del todo la Juve, ¿eh? no termina de arrancar muy regular también. ¿eh? Yo creo que sigue en la misma línea que el año pasado, pero bueno. Vamos directamente a la prensa portuguesa y aquí en el diario Yogo, hablan del Porto que ganó 0-3 contra el Victoria de Guimarães. Dice el titular: Dragao Samurai. Segunda parte de lujo con dos goles del español y uno de PP que presiona al Sporting, eh. Cuidado con Samuel o Morodión que está despertando la furia, ¿eh? Francisco Moura en destaque con dos asistencias, eh. Habla muy bien de este chico, ¿eh? Francisco Moura. Palabras de Víctor Bruno, el plan era desgastar al Victoria en la primera parte. Bueno, pues le salió bien, ¿no? Rui Borges dijo, "Importante sentir apoyo de los adeptos al final". La, 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 la. Vamos directamente al diario Le de Argentina porque ayer hubo superclásico. Y lo ganó River, aquí siempre de River, señores. ¿eh? Dice titular Manu de Knockout, 1-0 en la boca. River se llevó un triunfazo de la bombonera y dejó en crisis a su rival y tambaleando a Diego Martínez. Lancini, grito y figura. El gol del final, bien anulado, hubo mano. Palabras de Gallardo, esto vale un montón. Diego Martínez dijo, tengo fuerzas, pero... Puntos suspensivos. ...y Chiquito Romero dice... ...pido perdón a los hinchas... ...te pido perdón... ...vamos directamente al diario esto de México... ...las velotas del marrano... ...ya que hablan de Superman... ...en el día del homenaje al inmortal Miguel Marín... ...el portero colombiano Kevin Mayer... ...hizo recordar al gran gato con lances decisivos... ...en el triunfo sobre Chivas... ...que permita a la máquina afianzar la cima del torneo... ...Cruz Azul 1, Chivas de Guadalajara 0... Arriba hablan del Fulham 3, Newcastle 1. Raúl marca su gol 99 en Europa y Fulham le quita lo invito al Newcastle. Sobre el América 1, Necaxa 1. Henry Martin logra récord y salva el empate para las Águilas. ¡Lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! Bueno, pues señoras y señores, con esto un bizcocho me despido de la sección. Y lo dicho, esta tarde de noche va a ser brutal porque tenemos el Barça Villarreal, que es un partidazo. Y luego engancharemos con la Supercopa, con la final de la Supercopa de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja. ¿eh? Así que vamos a ver si me aguanta la voz. ¿eh? Feliz Navidad para todos, un piquito y nos vemos.